Las solicitudes para votar por correo en las próximas elecciones generales se hunden. A falta de contabilizar las peticiones de ayer, el último día de plazo, han caído tanto a nivel nacional como autonómico, en torno a un 30% menos de solicitud de voto por correo con respecto a los comicios del 28 de abril. Este dato apunta a un descenso en la participación. El País Vasco ha sido el lugar elegido por Pedro Sánchez para su primera mañana de campaña electoral. En Vitoria, el líder del Partido Socialista ha prometido que no pactará con el Partido Popular. Tras comenzar anoche su campaña electoral aquí, en Sevilla, hoy, a casi 700 kilómetros de distancia, en Vitoria, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir a los suyos que se movilicen. Bloqueo de todos, gobierno de nadie. Así que del bloqueo se sale votando, y se sale votando al Partido Socialista. El ahora presidente del gobierno en funciones ha cargado contra todos sus rivales políticos, sobre Casado y el Partido Popular. Bueno, el no va más es lo que dice el PP, que nosotros tenemos un pacto con la ultraderecha. Bueno, oye, en fin, se puede sofisticar e innovar en campaña electoral, pero es que hay cosas que insultan a la inteligencia. Y de esta forma, Sánchez... Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Ha asegurado que no pactará un gobierno con el Partido Popular, tal y como defiende Pablo Iglesias, al que le ha enviado este mensaje. Yo respondo claramente a su pregunta, no habrá gran coalición. Responda usted a mi pregunta. ¿Va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista por quinta vez o no? En cuanto a Albert Rivera y Ciudadanos... No tienen discurso. Lo que han hecho Ciudadanos ha sido precisamente imponer un bloqueo. Palabras del líder socialista, que además de pedir hoy el voto en este acto del País Vasco, también lo ha hecho así, con este vídeo en el que utiliza el lenguaje de signos. El País Vasco y Vitoria también ha sido la elección del líder del Partido Popular para dar su primer mitin de campaña. Pablo Casado ha señalado que votar a Pedro Sánchez es votar al bloqueo. Tras arrancar ayer la campaña en Sevilla, asegurando que Pedro Sánchez está inhabilitado como candidato si defiende la plurinacionalidad, hoy ha repetido esa idea y que es sinónimo de bloqueo. Y sobre todo, hay que gobernar para todos, no solo para tu gente o parte de tu gente o aquellos que simplemente te dicen lo guapo o lo maravilloso que es tu programa. Por eso ahora tenemos un problema que hoy se ha agudizado, porque Pedro Sánchez ya ha reconocido aquí mismo en Vitoria que otra vez nos va a llevar a un bloqueo. Por eso pide que el Partido Socialista reciba un correctivo en los comicios del próximo 10 de noviembre. Nadie merece ser presidente de algo en lo que no se cree. Si usted no cree en la nación española, que es una sola nación desde hace 5 siglos, usted no merece ser presidente del gobierno de España. Casado también ha interpretado los gestos de Sánchez. Ya reconoce que van perdiendo, porque ya está diciendo con quién quieren pactar. Además, define el 10 de noviembre como una elección entre quienes quieren la continuidad de Sánchez o el cambio que encarna el Partido Popular. Ciudadanos ha presentado este viernes las propuestas económicas de la formación. Tras la apertura de la campaña en Cádiz, hoy Albert Rivera ha estado en Málaga, donde ha apostado por una reforma del marco laboral que aglutine a jóvenes y mayores que quieren reinventarse y también que apueste por aquellas personas que quieren innovar y tienen un proyecto. No podemos conformarnos con estar a la cola de Europa en educación, como no podemos conformarnos en la precariedad y en el desempleo. Somos campeones de desempleo junto a Grecia y campeones de precariedad, como decía Marcos, junto a Polonia. Yo no quiero ser el campeón del desempleo ni de la precariedad, quiero ser el campeón del empleo y de la dignidad. Y eso hace falta un nuevo marco laboral, un marco laboral moderno, flexible, pero a la vez garantista, que garantice que quien trabaja bien se queda. Eso es así, es fundamental. No podemos abocar a miles y miles de jóvenes y también mucha gente que se rehace y vuelve a trabajar y vuelve a reinventarse. El mensaje de Vox en estas primeras horas de campaña ha estado centrado en las críticas al Partido Socialista, al que califica como partido traidor a España. Santiago Abascal, que protagonizaba anoche este acto en Hospitalet de Llobregat, defiende que el voto que pide está por encima de cualquier ideología.
venimos a llamar a todos los españoles sin distinción, por encima de diferencias ideológicas, porque la emergencia nacional exige precisamente eso, que solo nos fijemos en lo verdaderamente importante, en lo esencial, y no en las pequeñeces, en las disquisiciones ideológicas. Tras la apertura de campaña anoche en Madrid, donde no estuvo Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos ha visitado hoy Palma de Mallorca. Allí ha insistido que los poderosos no quieren que su partido esté en el gobierno. El destino que quieren los poderosos para este país, y es una restauración del bipartidismo, esta vez no mediante el turno, sino gobernando juntos o acordando una investidura. No. Ese es el plan.